Dice el estatuto de la universidad, que entre las razones de su esencia como institución universitaria es promover el desarrollo regional, es promover valores como la ética, es impactar en las comunidades nacionales y latinoamericanas. No sé si alguna vez pudiste leer el estatuto, pero eso es nuestro ADN como universidad. Y cuando Sofía recién nos, nos remitías a pensar de alguna, me, de alguna manera en esta historia de vida, pero basada en la necesidad de sostener una universidad pública, no es, inevitablemente tengo que recordar lo que dice nuestro estatuto: que es una universidad comprometida con el otro. No es una universidad que puede estar en un balcón mirando la vida pasar, sino que es una universidad que está en el camino. Y decía recién: seguramente en tu trayectoria académica en la universidad habrás visto muchas cosas positivas. Te llevas muchísimos vínculos, te llevas un título, una formación, y seguramente también en algún punto dirás: esto podría haber sido mejor. Pero dije de recién que este es un desafío. Y el desafío es para cada uno de ustedes egresados. Hay una familia detrás que venía corriendo y viene corriendo la carrera en ese camino con ustedes, que no deja de estar ahora, va a estar. Pero que de alguna manera ya hizo esto. Te entregó este testigo. Una universidad pública que también hizo eso, acompañó con errores y con aciertos. Ojalá sean mucho más estos últimos. Pero que también te dijo con este título que hoy te llevas, ahora te toca a vos. Que cada una de esas cuestiones que alguna vez te planteaste, como sueños, anhelos, y fueron palabras que se repitieron hoy, sueños que se vieron reflejados en muchos de ustedes que pudieron ser acompañados por familiares, por los familiares que están sentados ahí, porque se veían y se ven los rostros de emoción de ustedes al ver a su ser querido acá adelante que entre todos podamos recordar que ahora te toca a vos. Muchísimas gracias por hacer de esta universidad hoy un poco mejor. Que tengan una excelente vida y sobre todo ayúdennos a seguir siendo mejores, Universidad Pública Nacional, de calidad y verdaderamente inclusiva. Muy buenas tardes.